Y continuamos con mucho más Touch y estamos con dos invitados muy especiales, quien es mi maquillador y mi coafer, mi estilista, obvio, el que me peina a mí, nos peinan los dos. Exactamente, fue bonita al decir que sí, Nicolás nos peina los dos. Bueno, ¿cómo están? Nicolás Díaz, Lucas Gómez. Acá muy lindo, gracias por invitarnos y para ver todo lo que es la tendencia de peluquería y lo que es todo lo que es peinado y están muchos tratamientos también para este verano. Hay muchas innovaciones, Noelia, fuiste a hacer curso en otros lados también, estás trayendo muchas metodologías que ayudan a la mujer y al hombre en Tucumán para mantenerse al día con el look, Nicolás. Sí, me fui a hacer un congreso en Entre Ríos, Paraná, muy lindo de peluquería y también vi también lo que es el Día Internacional de lo que es todo lo que es disfraces, donde el peinado, a drag queen, y muy muy bonito, muy lindo todo lo que es la movida de lo que es peluquería y moda, tendencia y disfraces. Contanos un poquito, contemos a la gente, ¿cuáles son las nuevas tendencias ahora, primavera, verano 2019? Bueno, lo que se está usando mucho son las profundidades y las claridades más largos, muchas luces, transparencias y tratamientos capilares también para poder cuidar el cabello. Viste que hay cabellos que hay que cortarlos porque no están bien cuidados, entonces de esa forma con los tratamientos capilares que tenemos nosotros ahora novedosos, como la biotina, como la nanoqueratina, mejora muchísimo. Tenemos que ir cuidándonos ya antes de comenzar, porque ya se viene la playa, bueno, obvio que tenemos que después de la playa cuidarnos, pero también antes de ir también como para que no se te descolore, cuando te metes a la playa. Sí, también el tema para no perder los pigmentos que agregamos en el cabello, sí, usamos tratamientos, como te digo, de cuidado intensivos y también nosotros los profesionales también recomendamos a nuestra clienta llevar una nutrición extraácida para así cuidarse con el agua salada, con el sol. Es igual que cuidar la piel, con un bronceador se cuida también el cabello. Por supuesto. Y viniste con modelos que vamos a ver ahora. ¿Me vas a comentar un poquito qué es lo que hiciste en cada una de las chicas? Y un chico también. Sí, sí, lo que estamos haciendo en peluquería Nicolás Díaz, en Maipú 1159, es lo que es unisex, mujer y hombre. En el caso del peinado, hice un peinado comercial, donde la chica puede ir a una fiesta y también peinado noche. Sí. Y el chico le hizo un corte italiano, con unas pequeñas iluminaciones muy, muy finitas, muy, lo que se está usando ahora, ya sea cabellos oscuros o claros. Hablando de eso, del tema del corte masculino, porque viste que muchas veces está el miedo, che, me lo corto así, me lo dejo en degradé, me dejo el copito arriba, como ustedes digo, tiene que usar así. Se está utilizando mucho, se tiene que perder ese miedo de decir, ¿y no vemos con looks nuevos, Nicolás? Yo creo que el masculino tiene que renovarse mucho, mirá, en Brasil y en Europa, se está usando mucho, acá mi amigo Lucas también fue a Europa y él también vio todas esas tendencias de lo que es maquillaje, peluquería, sí. Y él me cuenta también, porque somos muy amigos y comentamos mucho sobre el tema, donde el masculino ha cambiado mucho sobre el tema de lo que es barbería también, hoy se usa mucho lo que es barbería y lo que es todo corte italiano, lo que es corte americano, donde se lleva iluminación, es transparencia, en lo que es la cúspide, ¿no? Sí. Y eso es muy importante, que el hombre también sea flexible para los cambios. Pero yo creo que se está animando un poquito más, porque ya vi algunas personas ya con iluminaciones, muchos chicos jovencitos. Sí, sí, se están animando y también están llevando la tendencia de los colores fantasía, los lilas, los azules, los bordeaux, los rojos. Sí, pero acá es más como que, como vos decís, recién se están animando, pero lo que sí he visto, que creo que está siendo el boom del momento, es el color ceniza. Los hombres se están utilizando muchísimo ese paso del pelo negro, castaño, a un color ceniza, ¿no? Sí, es muy bueno, se lo está usando. Lo importante es cuidarlo el cabello para que ese cabello no se corte, porque lo llevamos a una decoración muy clara, casi blanco, entonces hay que cuidarlo con estos tratamientos que le ofrecen el peluquero, ¿no? Bueno, y ahora sí vamos a pasar con Lucas, porque Lucas, estamos viendo en pantalla un modelo de tu maquillaje. Contanos un poquito qué es lo que estamos viendo en este momento. Bien, yo en este caso, en tres personas, primero lo que hice fue un maquillaje más que nada más estricto, para la parte de calle y que sea más ameno con todo tipo de situaciones. Sí. Luego para otra chica lo que fuimos, pasamos a hacer un semi-cacris. Es más ya para fiestas, fue un tipo de maquillaje más sofisticado. Claro, porque le comentamos, sí. Vos haces maquillajes sociales y también drag queen y bueno, de todo tipo. Maquillás también a mí para programas de TV, que es diferente, que salimos en HD. Entonces hay diferentes estilos de maquillaje. Comentame, porque vos viajaste mucho por Europa, como mentor decía Nico. Sí. ¿Y cuáles son las tendencias también ahora en usar? Bien, o sea, más allá de las tendencias,
problema que hay con el juego de mesa, el tema del HD y todo eso, es que por ahí la gente está un poco mal informada con el tema. Por más, la gente por ahí no quiere gastar en buenos productos y lamentablemente sí o sí tiene que tener buenos productos que sean aptos para poder tener una buena recepción con la luz y con las cámaras de HD. Claro. Porque muchas veces el problema es que usan materiales que no sirven para este tipo de cámaras y cuando los utilizan tienen mal acabado. Se notan claro, que no son verdes, o se ven brillosos o se ven polvientos. Y en el tema de maquillaje, como decís, sociales, un 15, un casamiento, también es otro tipo de maquillaje. Pero una chica normal, que se quiere maquillar como para salir a un boliche o salir al centro a tomar algo, ¿cómo tiene que hacer? Porque es diferente, es algo más tranqui, pero también tiene que estar bien maquillada. Claro, yo creo que el principal problema en esto es que las mujeres, la mujer promedio cree que maquillarse menos es más natural y en realidad no, es usar los productos adecuados. Claro. Porque habitualmente las chicas cuando van al boliche, yo tengo muchas amigas por ahí me dicen no, porque yo uso base o uso polvo porque no quiero tener mucho. Y eso es un grave error, porque si uno se pone polvo solo, esos polvos en el rostro te tienden a caer. En cambio, claro, si uno usa base sola también, tiende a juntarse en los pliegues, hay que usar ambas. Yo creo que el problema radica en que por ahí la mujer está mal informada. Pero para el boliche siempre es tener en cuenta que uno va a estar en un lugar oscuro y tiene que tener una saturación fuerte. Lucas, y sí, con respecto a este maquillaje, y voy a hacer hincapié ahí, con los de drag queen, ¿te lleva mucho tiempo? ¿Se puede ver en pantalla una gran producción de parte tuya? Sí, la verdad que un maquillaje drag queen me lleva alrededor de entre una hora y media a dos horas y media, dependiendo la complejidad que tenga. En claro, este caso me demoró casi dos horas con este, pero hay algunos realmente yo conocí una, yo hice una producción de drag queen y duró casi 4 horas la chica maquillándome. ¿Usted hizo drag queen? Sí, sí. Está en el cuadro, tengo en el cuadro. Creo que también está haciendo maquillaje cine también con el tema de los sí, series. Lo que pasa es que ahora se viene Halloween. Bien, yo trabajo mucho. Yo, vamos sí, a disfrazarlo de... Bueno, no, no va a maquillar. Me va a maquillar para Halloween, me va a maquillar. Vamos a bueno, tratar de disfrazarlo. Yo ya pasó de él, pero igual está muy bueno. Para la semana que viene. Para la semana que viene. Bueno, yo aparte de lo que es maquillaje drag queen, hago lo que... O sea, junto con el drag queen se utiliza mucho la caracterización, que es para ver mucho los cambios en la morfología del rostro, que es lo que utilizamos mucho, porque de este tipo de hacer cambios. También hago maquillaje effects. El maquillaje effects es como el maquillaje zombies, heridas y otro tipo de caracterizaciones. Por ahí como narices de gato, ojos salidos, cosas. Yo hago también ese tipo de maquillaje. En este caso no tuve tiempo de... Lo bueno que también de eso, sí, por lo que estuve investigando, de que son low cost, se puede hacer grandes cosas con pequeña cantidad de dinero, ¿no? Sí, lo que pasa es que el problema es que en Tucumán no se puede hacer todo con poco dinero. Muchos materiales que son baratos, pero que no los comercializan aquí en Tucumán. Sí. Por ejemplo, el arte líquido es difícil conseguirlo aquí y a veces es caro, cuando en realidad es un producto extremadamente barato. Sí. Ese es el gran problema, pero sí, podés usar temas como algodón, papeles, bueno, muchísimas gracias chicos, nos encantó los modelos, las modelos también, obvio, así que impresionante lo que hicieron, el trabajo que hicieron, la verdad que los felicito, bueno, muchísimas gracias por haber venido. No, ¿sabes? Algo que nos está faltando que es muy importante es saber de las promociones que tienes preparadas y promociones. Sí, muchas. Tenemos muchas promociones en la época que estamos viviendo, tenemos muchas promociones. Bien, muy bien, bueno. Buenísimo. Nosotros ya seguimos, ¿qué te parece? ¿No hay un ratito más? Sí, sí. Vamos un pequeño corte y luego volvemos con mucho más Tacho.